Hola a todos. Hoy vamos a hablar de una noticia emocionante. La Reserva Federal de Estados Unidos ha recortado su tasa de interés por primera vez en 4 años. ¿Qué significa esto para nosotros, los ciudadanos de a pie? Vamos a desglosarlo. 1. La bajada de interés. La Reserva Federal decidió bajar su tasa de interés de referencia en 0.5 punto porcentual. Este es un movimiento significativo, especialmente después de haber mantenido las tasas en niveles altos durante años. En términos simples, una tasa de interés más baja significa que pedir dinero prestado se vuelve más barato. Si estás pensando en un préstamo para un auto, una hipoteca o incluso una tarjeta de crédito, ahora podría ser un buen momento para hacerlo. 2. Beneficios para el ciudadano de a pie. Entonces, ¿cómo nos beneficia esto directamente? Primero, al bajar la tasa de interés, los bancos comerciales también están ajustando sus tasas preferenciales. Esto significa que los deudores verán una reducción en sus pagos mensuales. Para muchas personas, esto puede aliviar la carga financiera y permitirles gastar más en cosas que realmente importan, como educación, salud o incluso disfrutar de un viaje. Además, un mayor consumo puede estimular la economía, creando más empleos y oportunidades. 3. Impacto negativo en los ahorradores. Sin embargo, no todo es positivo. Para quienes prefieren ahorrar, la bajada de tasas puede ser un golpe. Con tasas de interés más bajas, los rendimientos de las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo también disminuyen. Esto significa que tu dinero ahorrado generará menos intereses, lo que puede desincentivar el ahorro a largo plazo. Si bien es genial poder acceder a préstamos más baratos, los ahorradores tendrán que buscar alternativas, como invertir en el mercado accionario, para obtener mejores rendimientos. 4. Efecto en la economía general. Hablando del impacto más amplio, la Reserva Federal está tratando de equilibrar dos mandatos: mantener el pleno empleo y controlar la inflación. Con la inflación acercándose a su meta del 2%, la Fed se siente más cómoda bajando las tasas para fomentar el crecimiento económico. Esto podría impulsar la creación de empleos y ayudar a evitar una recesión. Además, este recorte no solo beneficia a los estadounidenses. También tiene implicaciones para los mercados emergentes, como América Latina. Cuando las tasas en Estados Unidos bajan, se espera que más capital fluya hacia nuestros países, lo que puede fortalecer nuestras monedas y mejorar nuestras economías locales. En resumen, la bajada de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal es una buena noticia para muchos, ya que facilita el acceso a préstamos. Así que, si estás pensando en hacer alguna compra importante o invertir, ahora podría ser el momento ideal.